suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas a vos, culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando de otro partidazo que hemos jugado ayer en Champions. Esta vez contra la Estrella Roja, que acabó, como sabemos, por 2-5 a favor del Barça. Pues bien, otro partidazo del Barça, y de verdad, este equipo ahora mismo es prácticamente imparable. Simplemente ver el partido de Koundé ayer es que parece Cafú. Y lo de Íñigo, aparte del golazo, con el fuera de juego, es un auténtico maestro. Lo único negativo fue ver el partido de Frenkie de Jong. Otro mal partido del holandés. Tiene miedo de meter el pie. No destaca en nada. Y encima, pues, está mareando al club. No quiere renovar. No contesta a la oferta del Barça, con el objetivo de salir gratis en el 2026. Vamos a ver una parte de mi reacción del partidazo de ayer de nuestro querido Barça de Hansi Flick. Vamos a por ello. Tío, ¿cómo se la pica? ¿Cómo se la pica? Y Rafinha, vamos, se la pone en la cabeza, tío. Rafinha se la pone en la mismísima cabeza, tío. En la mismísima cabeza se la pone Rafinha. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! Vamos, vamos. Vamos a por esta puta Champions esta temporada. Esto sí. Este año sí que vamos a por la puta Champions. Este año vamos a por la Champions. Este año no hay bromas con el Barça, ¿eh? Que los demás, el City, Madrid y compañía, están de pena, ¿eh? Es verdad que queda mucho, pero todo pinta bien, ¿eh? Todo pinta bien, amigos culés. Todo lo contrario que los años anteriores, que pintaba negro no lo siguiente para el Barça. Pintaba, vamos, pintaba oscuro, ¿no? Lo siguiente, tío. Vamos, vamos. Mr. Hansi Flick. El puto amo, Mr. Hansi Flick. Vamos. No hay nada, hombre. Venga ya. Venga ya a nadar. Venga a nadar a la piscina, venga. A nadar a la piscina, a la playa. No hay absolutamente nada. Es que tiene que tomar... ¡Hostia, tío! ¡Vaya payaso, tío! ¡Pero si no hay nada, cojones! Que de verdad, yo no soporto a los jugadores. No soporto a los jugadores que hacen payasadas, tío, de verdad. No los, pero si está el VAR, hostias, hay 100.000 cámaras en el campo, te van a pillar. Es que te van a pillar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, tío! ¡Hostia! No, tío, no, este equipo nos puede marcar. No, tío, no, no, así no, tío, se han despistado. Se han despistado, tío, se han despistado. Se han despistado. A ver si hay fuera de juego. No, no hay fuera de juego. No, no, se despistó, tío. Lewandowski. Lewandowski ha roto el fuera de juego. O Cubarsí, Cubarsí. Bueno, no pasa nada, vamos, vamos. Remontamos, remontamos, que somos el Barça, no somos el Madrid. Vamos, vamos a remontar. El chaval este, tío, no sé. Gerard Martín, tío, Gerard Martín. Gerard Martín no tiene nivel del Barça, tío. Gerard Martín no tiene nivel todavía para jugar en este equipo. Gerard Martín no tiene nivel para jugar en este equipo. No tiene nivel todavía, Hansi, por Dios. No tiene nivel. Otro día ha jugado contra los Osasuna un partido horroroso. Fue el peor del partido, tío. Y hoy, por su culpa, no ha sabido romper fuera de juego, tío. Ese jugador no tiene nivel de jugar en el Barça. Ya vamos a cometer el puto error de los Osasuna. Ya vamos en camino a cometer el error de los Osasuna, tío. ¡Buena! ¡Buena, Lamín! ¡Gol! No, tío, no, así no, tío. Es que hay jugadores que no son titulares, no pueden ser titulares. Hansi Flick, tío, te pasó en Osasuna. No puede pasarte esta vez también.
De verdad, tío, que Gerard Martín no tiene nivel, ese chaval, no tiene nivel. Está muy verde todavía. Está muy verde. Cago en la hostia, tío. Todo el trabajo a la puta basura ahora. No sabe romper fuera de juego. Dios. Mira a Dijon, tío. Mira a Dijon. Qué vergüenza. Tiene miedo a meter el pie. Tiene miedo a meter el pie de Dijon, tío. Cada vez que jugamos con este tío de titular, de verdad. Este Dijon no tiene sitio en este equipo. No tiene sitio. No, es que de verdad. Hizo el pie así. Hostia, que me va a romper el pie. Vamos a ver, Dijon. Vamos a ver, estoy en la Champions, que tenemos que ganar el Champions esta temporada. Cago en la hostia puta, tío, tiene miedo de meter el pie. Ha hecho así, hace el pie así, hostia, que me va a hacer daño. De verdad, me voy a controlar mejor, de verdad, prefiero controlarme, de verdad. Y además, con De Jong estoy hasta los huevos yo, con ese jugador, de verdad, la eterna promesa, De Jong. De Jong, que tenía que haber estado en la puta calle hace mucho tiempo ese jugador. Que cobra una millonada sin hacer ni el huevo. 5 años, ni el huevo, ni el puto huevo en el Barça, tío. 5 años. 5 años y nada, no ha hecho nada. ¡Nada! Cubarsí ha hecho más que él en 3 meses. Cubarsí no, marcas a 2. Otro. Van a marcar, tío. Van a marcar, tío. Van a marcar, tío. Menos mal, tío, de verdad. Somos una banda hoy, tío. Es que somos una banda hoy, tío, de verdad. Es que con De Jong y Gerard Martín de titular, no ganamos, vamos, ni al Cartagena. Ni al Cartagena. Y no es fuera de juego, es que no estaban fuera de juego. Es que no estaban fuera de juego. Tengo detectado el problema. De Jong y Gerard Martín. Esos dos troncos no pueden ser titulares en el Barça. No pueden ser titulares. Sentencia al partido y mételos. Sentencia al partido con los buenos y mételos luego. Tenemos que ganar después de que... De ridículo del Madrid. No podemos perder, tío. No podemos perder. Hay que ganar, sobre todo hoy, después del ridículo del Madrid. De Jong. Vergüenza de jugador. Vergüenza mundial el De Jong. Vergüenza mundial. Un auténtico troncazo. Un auténtico troncazo el De Jong. Un auténtico troncazo. 30 millones limpios cobra al año. Un auténtico tronco mundial. Jugando en el Barça, tío. Ojalá, ojalá Laporta lo manda a la puta calle. Vamos, aunque fuera regalado. En enero no lo quiero ver en el Barça, este De Jong. No lo quiero ver. Es que no lo quiero ver. Porque es una auténtica vergüenza de jugador. Vamos. Ni alma, ni coraje, pero desde que llegó hace 5 años sigue igual, un pecho frío como una catedral. ¿Fuera juego? ¡Gol! ¿Fuera juego, no? ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién ha dicho fuera de juego? ¿Quién es el cavernario ese de Movistar? ¿Qué dijo fuera de juego? ¡Me cago en la hostia! ¡Gol! ¡Gol, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Ahí vamos, joder, vamos. Coño, fuera de juego ha dicho, qué vergüenza. Fuera de juego. Es gol, ¿no? Yo creo que es gol, tío. Gol, gol, gol legal, gol legal. Gol legal. Fuera de juego, dice, qué vergüenza. Fuera de juego. Cavernario de Movistar. Fuera de juego, dice. Qué vergüenza. Fuera de juego ayer del Madrid. Eso sí que fuera de juego. ¡Vamos, hostia, vamos! Frenkie de Jong no puede seguir riéndose en la cara de todos los culés. Hay que alargarlo en el próximo mes de enero. Y ahora sigamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. La UEFA acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid. Vamos a por ello. Pues bien, castigados por chivatos, la UEFA deja sin partidos a los colegiados españoles en las 2 últimas jornadas de las 3 competiciones europeas. ¿El motivo? La filtración de la interpretación de las manos de Cucurella en la última Eurocopa. 2 son las jornadas que lleva UEFA sin designar a ninguno de los 10 árbitros internacionales españoles para ninguna de las 3 competiciones de clubes del organismo de fútbol europeo, la Liga de Campeones, Eurocopa y Conference League.
una ausencia que no se debe a un motivo deportivo o de nivel arbitral, porque de hecho desde UEFA consideran que los árbitros españoles están pitando a un buen nivel. Esta ausencia en la tercera y cuarta jornada de las competiciones europeas es un castigo de UEFA a los árbitros españoles por un chivatazo, en este caso la filtración que apareció en octubre pasado en un medio deportivo sobre las interpretaciones de UEFA sobre la mano de Cucurella en la mano de la pasada Eurocopa en el España-Alemania, y donde consideraban que esta acción, a diferencia de la que recoge la IFAB y consideró Anthony Taylor, debe ser mano. Algo que UEFA trasladó en los vídeos de análisis de jugadas que remite habitualmente a los árbitros internacionales. Dado que UEFA no ha podido saber qué árbitro fue quien lo filtró, ha castigado a los 10 colegiados que ahora mismo tienen la condición de internacional. Gil Manzano, Sánchez Martínez, Hernández Hernández, Cuadra Fernández, Munuera Montero, Martínez Munuera, De Burgos Bengoechea, Soto Grado, Alberola Rojas y Muñiz Ruiz. Es una decisión de la UEFA en la que nada tiene que ver el CTA, que sí está informado de todo ello. Pues bien, como hemos escuchado, la UEFA ya ha tomado la decisión de echar de las competiciones europeas a todos los árbitros cavernarios de la Liga. Y eso quiere decir que los árbitros cavernarios de la Liga no van a poder perjudicar a los rivales directos del Madrid en Champions, como City, Bayern, Liverpool, etc. Os digo una cosa, tiene toda la pinta de que el Madrid este año no se va a clasificar ni para octavos de Champions. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!